Con ustedes, Sila. Con permiso de ustedes, voy a hacer una llamada. Porque tenemos un follón con la guerra. Si es que no nos aclaramos. Y encima, todo lo tengo que hacer yo. Porque tengo un general que se pasa todo el día con los prismáticos diciendo: mira cómo está esa, mira cómo está aquella, mira qué buena está. Y para las trincheras, ni mirar. Eso sí, luego llega la hora de repartir las medallas. El primero. Yo quiero esa, la redonda, la cuadrada, no, que ya la tengo. Menos mal a mí, que mi amigo el de Coca-Cola me ha regalado una. Y está dedicada. Para Gila, de su amigo, el de Coca-Cola. A mí lo que más me cabrea de la guerra, las broncas que tengo con mi mujer. Pero mira cómo vienes. Pero si te has ido hecho un pincel. Pero mira que eres guarro. Le digo: hija, pero si tengo que pasar por debajo de las trincheras, pues pon periódicos. Periódicos, me dice. Ya me gustaría a mí verla a ella con ese culo que tiene así para atrás, pasar por debajo de las alambreras. Si cuando vamos de excursión, me dice la gente, que a su mujer se le cae la mochila. Es lo malo que tienen las guerras, que tienen cosas buenas y cosas malas. También os digo, la ventaja es que puedes matar a todo el que quieras. ¿Sí? Porque la policía, ni mu. Y además, el tanque lo aparcas donde quieras. La grúa no se atreve, le meto un cañonazo. Bueno, con permiso de ustedes, voy a hacer la llamada. Es el enemigo. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? Esto, le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes van a avanzar mañana? No. ¿Y cuándo? El domingo. ¿Y a qué hora? A las 7. Buah, a esas horas estamos todos acostados. ¿Y no podría ser por la tarde? Sí, hombre, después del fútbol. Ajá. ¿Y van a venir muchos? ¡Hala, qué bestias! Pues no vamos a tener balas para tanto, ¿eh? Yo creo que nosotros las disparamos y ustedes se las reparten. Hay que ver cómo está esto de la guerra. De verdad, y todo lo tengo que hacer yo. Tengo aquí una nota: llamar a la fábrica de armas. Os voy a llamar. Es la fábrica de armas. Está el señor Emilio. Sí, el ingeniero. Sí. Señor Emilio. Sí. Que le llamo para un asunto de reclamaciones. Sí, sí. Que de los 6 cañones que nos mandaron el martes, que 2 vienen sin agujero. ¿Que cómo lo hacemos? Pues mientras uno aprieta el gatillo, otro corre con la bala. Sí, para que no sabemos dónde cae, porque cuando se para, ya no vuelve. Ah, sí, sí. ¿Y el submarino que nos mandó? Oye, de color divino. Sí, pero no flota. Que no flota, ¿no? ¿No? Mire, lo echamos ayer al agua y todavía no ha subido. Ah, que era un barco. Joder, con lo que nos costó hundirlo. Y digo yo, una cosa de ese precio, ¿no la pueden usted mandar con un folleto? Que no, mándeme otro porque ese tiene que estar mojado. Sí, 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 sí. Ah, ¿y las ametralladoras a cómo están? ¿Y si compro 2? No, igual, ¿no? Sí, ah, vale, vale. Sí, es que estamos usando unas normales. Sí, un fusil normal. Lo dispara un tartamudo. Sí, sí, sí. Y tenemos también un enano que nos conduce el cañón. Sí, sí, sí. No mata, pero insulta un montón. Sí. No, 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 no. Y paracaidistas, si es que ya no nos queda más que uno. Porque por ahorrar los tiramos a pelo, sin paracaídas y sin nada. Ah, ah, ajá, sí. Bueno, pues con esos precios, mándeme solo los 2 agujeros del cañón. Sí. ¡Jo! ¿Cómo se está poniendo la guerra? Aunque no me extraña, porque ahora, por una cabeza de ajos, te cobran 5 euros.